Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el Canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy queremos hablar de un tema que la semana pasada fue nuevamente puesto sobre la mesa en esta reunión que hubo en Brasil. Ustedes saben que se reunieron presidentes de 11 de los 12 países de Sudamérica con el presidente Lula da Silva de Brasil, que fue el que convocó, digamos, a todos los mandatarios. Él está de alguna forma intentando reactivar lo que en algún momento fue el UNASUR. Y también se puso sobre la mesa esto que ya se ha mencionado en reuniones anteriores en el Mercosur, de poder tener una moneda única para la región. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan conveniente o no es para Paraguay? Vamos a hablar con el economista, él está con nosotros para conversar con nosotros sobre este tema. Wildo González, él es economista y es una persona muy entendida también en todo lo que tiene que ver con política monetaria, así que vamos a consultarla a él. ¿Cómo estás, Wildo? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Saludos a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, habla del tema moneda única, ¿verdad?, en la región y se menciona esto de poder tener una sola divisa que recorra por todo nuestro continente. Nos ponemos a pensar, bueno, Paraguay este año su moneda, el guaraní, cumple 80 años, ¿verdad?, y es una de las monedas más antiguas. Entonces ahí la primera pregunta que surge es, ¿nos conviene o no tener una moneda regional, perder todos estos años de historia que tiene nuestra moneda? ¿Y nos sería conveniente también para una economía pequeña como la nuestra pasarnos a otro tipo de divisas? Queríamos conocer un poco tu opinión sobre esto que se viene debatiendo. Seguramente en la próxima cumbre del Mercosur, que se va a hacer el mes que viene, se va a volver a poner sobre el tapete, porque es una idea que lo viene impulsando fuerte Brasil, acompañado por Argentina, que también está de acuerdo con esto. ¿Qué pensás al respecto, Wildo? Mira, particularmente, yo creo que también no me parece una opción apropiada a eso. Yo creo que hay muchos temas que tienen que ser tratados antes de siquiera ponerse a hablar en algún tipo de moneda común. O sea, nuestras economías son, a pesar de estar muy integrados al ciclo económico de Brasil o Argentina o los demás países, no tenemos mucho en común en términos de ciclo. Y de hecho, algo que mencionaron varios colegas, incluso también en la prensa salió bastante, cuando se mencionó inicialmente eso, yo sinceramente pienso que es una idea descabellada. Nosotros necesitamos tener un tipo de cambio flexible, eso es algo que nos permite absorber los shocks externos. El tipo de cambio termina siendo un buffer que permite suavizar la intensidad de los shocks externos. Si nosotros tuviéramos un tipo de cambio fijo, todos los shocks externos te pegan directamente y eso causa profundo desequilibrio. Y en ese caso, como probablemente algún estudiante de macro va a estar estudiando probablemente ahora, o sea, va a estar encontrando que cuando uno tiene un tipo de cambio fijo, como le dice su libro de texto de macro, uno tiene que tener una política fiscal muy flexible. Y esa no es la realidad. La política fiscal no necesariamente es muy flexible, tiene su proceso, tarda en reaccionar, comúnmente siempre es como más lenta y tiene un horizonte de política como más de mediano y largo plazo. El corto plazo siempre está centrado en la política monetaria, que es donde afecta necesariamente a la intensidad de la actividad económica en un país como nosotros, que tenemos meta de inflación a través de la tasa de interés. Entonces no, va a ser bastante complicado, porque Argentina tiene un montón de temas que tiene que solucionar, parte de la idiosincrasia propia que tiene, que van, no quiero decir décadas o años, pero hace mucho tiempo. Y Brasil es una economía que hace mucho tiempo se estuvo ordenando, o sea, ya tiene un nivel de estabilidad macro, un poco más decente, pero igual tienen todavía una especie de adversión o miedo a la inflación. De hecho, eso hace que incluso su propio Banco Central reaccione siempre con mucha intensidad a la inflación y hace que tengan la tasa política monetaria bien alta. ¿Por qué? Porque a ellos les preocupa bastante el tema de la inflación, porque son países que tienen antecedentes inflacionarios muy, muy intensos. Argentina, bueno, ahora tiene una inflación de 100 y algo, pero hace poco, o sea, en los 90 ellos tuvieron hiperinflación,
Brasil también tuvo hiperinflación. Nosotros tuvimos inflación alta también en un periodo en los años 80, en la época de la dictadura, pero tuvimos inflación alta, no fue una hiperinflación. De hecho, nuestro periodo de mayor inflación, o sea, la inflación más alta que tuvimos fue en la dictadura. Después cayó la dictadura y empezamos a converger a nivel de inflación cada vez más bajo, con mucha volatilidad en los 90, pero en los 2000 vinieron las grandes reformas macro que estabilizaron la economía y ahora inflación no te digo que no es un problema, es un problema, pero no es algo que preocupe demasiado como sucede en otros países. Entonces, para que pueda haber una moneda común, tenemos que tener muchas cosas. Inflación baja, estable y predecible en todos los países. Eso no pasa en los países del Mercosur, salvo nosotros, creo. O sea, eso ya un poco más como tirándose brillo a uno mismo en nuestro país. Y escuchan, a lo mejor nuestro ciclo es un poco volátil, pero es por el ciclo agrícola, no por los constantes shocks que genera nuestra economía. Sí, y de hecho en la cumbre o en esta reunión, porque en realidad fue una reunión de presidentes más que nada, ya salió Uruguay a decir nosotros no estamos de acuerdo. Paraguay, si bien es cierto, no dio una expresión así muy contundente, pero por lo que hemos escuchado de técnicos tanto de la Banca Central como también del Ministerio de Hacienda, tampoco estaríamos nosotros acompañando esto. Y la pregunta que uno se hace es, al tener a los dos grandes países que son con los que más comerciamos en materia de importación y exportación, ¿eso no podría ejercer alguna, nos podría ejercer algún tipo de presión para llevarnos hacia esta iniciativa, abuelo? No veo que ellos tengan elementos para poder presionar. O sea, nosotros somos un país bien independiente, estamos muy integrados comercialmente a ellos. Pero no hay. O sea, Uruguay, como mencionaste, efectivamente se mencionó en contra de eso. Chile, que es un estado asociado, también se mencionó en contra de eso. De hecho, creo que a los 5 minutos que se dijo eso, empezaron a hablar las principales figuras económicas de Chile a decir que ellos no vamos a ser como dicen los chilenos en común, así que no estaban ni ahí con eso. Pero, y yo creo que también nosotros, los técnicos, tanto en Hacienda, en el Banco Central, mencionaron eso. O sea, no, es bien complicado eso. A lo mejor puede ser algo muy lindo en términos como político, ideológico y un montón de cosas, pero pragmáticamente es imposible. Claro. Y una consulta también que me gustaría entender. ¿Existe, o por lo menos Paraguay, nuestro Banco Central ha firmado unos convenios con la banca de Argentina, la Banca Central de Argentina, creo que la de Uruguay y de Brasil, para hacer estos sistemas de compensación en materia de comercio exterior con nuestras mismas monedas? Es decir, yo te vendo a vos, Wildo, que vos, supongamos, estás en Uruguay, te vendo soja, ¿verdad? Y cotizada en guaraníes, vos me pagas en pesos uruguayos, pero yo recibo de nuevo en guaraníes. Hay un sistema de compensación que se había trabajado por muchos años, que eso ya está en funcionamiento, por lo menos el instrumento está dispuesto, pero que por lo menos por lo que hemos hablado con gente de los bancos acá, muy poco se está utilizando todavía ese sistema. ¿A qué se debería eso? ¿Y podría eventualmente ser una alternativa para no tener una moneda única, Wildo? Mira, probablemente es un tema más de costos transaccionales que pueden estar asociados con eso y un poco también relacionado al tema de que el precio de las materias primas está fijado en dólares. O sea, nosotros vendemos la soja y la soja se cotiza en el mercado internacional, está en dólares. O sea, uno tiene referencia. La cotización de la soja en Chicago, a lo mejor acá de Rosario también tiene un poco de referencia, pero está en dólares. Nosotros compramos combustible que se cotiza internacionalmente, está en dólares. Entonces, es muy difícil hacerle el quita al dólar. De hecho, eso es algo que académicamente muchos también se habían preguntado si alguna vez el dólar estaba empezando a llegar a su fin. Pero eso es algo que siempre, cada cierto tiempo, surge. Cada cierto tiempo se habla.
surgió con mucha fuerza esto, especialmente después que China irrumpió fuertemente y empezó a crecer fuertemente. Ahora se empezó a hablar de vuelta de esto, más o menos a nivel global, ahora con el tema de las sanciones de Rusia, que especialmente algunos países están pensando y empezando a tratar de ver mecanismos para tratar de evitar las sanciones internacionales y van buscando acuerdos regionales para evitar el uso del dólar. Pero indefectiblemente se termina usando el dólar. Eso es algo que hasta que el precio de la soja de referencia deje de estar en dólares o el precio de combustible deje de estar en dólares, no hay forma de no usar el dólar. Y de hecho es bien interesante porque cada cierto tiempo eso. Y por ejemplo, algo que por ejemplo que la gente académicamente mencionaba, que era el tema de que China estaba creciendo, que China iba creciendo, un montón de cosas que iba a sonar a sustituir, iban a usar el yuan como una moneda de referencia. Pero ahora China se está estancando. O sea, de hecho, la expectativa de crecimiento a largo plazo de la economía de China está muy por debajo de lo que era una década atrás, cuando ellos crecían en torno al 10%. Ahora están en un periodo en el que muchos creen que incluso pueden llegar a estancarse y probablemente va a empezar a tomar la apuesta empujando el comercio internacional. El comercio exterior, algunos dicen que puede ser India, que tiene un potencial para crecer por la población que tiene. Entonces, eso es algo que se va dando y probablemente los cambios cuando se dan sean tan lentamente que al final uno no termina siendo perceptible. Fíjate lo que le pasó, por ejemplo, a la libra esterlina. Recuerda que la libra esterlina era la moneda que se hacía comercio exterior en los 1800. Y recordate que por algo Londres le decían la City, o sea, era la referencia de la cotización de todo. De hecho, en algunos casos, algunos commodities sigue siendo, como por ejemplo el cobre o los metales, la bolsa de metales de Londres sigue siendo una referencia muy importante para esos commodities. Pero ahora la mayor parte de todo lo que transamos está en Nueva York. Y el cambio no fue algo así que se haya dado en un año, 2 años, sino que fue un cambio paulatino al que probablemente la sociedad no se dio cuenta en ese momento. Y de golpe ya estábamos ya en un periodo de dominancia del dólar. Y cuando suceda eso, probablemente no nos vamos a estar dando cuenta y probablemente va a ser en mucho tiempo, probablemente. Totalmente. Ahí también hay que poner, o sea, un poco la situación en la que están los diferentes países en materia de cotización de su moneda respecto al dólar, ¿verdad? Argentina, claramente entiendo yo que está un poco apoyando esta idea de Lula, porque ellos están viviendo una situación, una depreciación de su moneda terrible, ¿verdad? Que este año incluso estuvieron muy cercanos en el dólar blue, que le dicen, aquí, cerca de 500 pesos por cada, pero 500, un dólar, 500 pesos por un dólar, digamos, ¿verdad? Que es la situación en la que ellos están viviendo, situación que no se da con nosotros, ¿verdad? Que nosotros nuestras devaluaciones de la moneda no llegan ni al 10% por año, con lo cual la situación de Paraguay es totalmente distinta a la que eventualmente tiene Argentina o Brasil, Wildo. Totalmente distinto. Mira, si yo te digo, por ejemplo, de que la expectativa del tipo de cambio a diciembre del 2024 podría ser de 7.500, te va a espantar. O sea, 7.500, mucho me va a decir. Pero es una depreciación de apenas el 3%. ¿Me entendés la diferencia que hay entre eso? O sea, como las magnitudes son diferentes, es como es otra cosa, ¿no? Y aparte Argentina, tiene un tema aparte. O sea, hay mucha gente que sigue a Argentina con mucho más cuidado que yo, probablemente. Pero incluso ahí está el tema de que van a dolarizar, no van a dolarizar. Entonces ya hay economistas argentinos que están en una buena universidad de Estados Unidos, incluso quitando papers sobre dolarización. Entonces hay un tema, ellos están en un problema bastante serio en todo caso. Términos de cambiar y de balanza de pago. Totalmente. Una última consulta tengo. Porque se habló mucho y recién estábamos mostrando los datos del índice de precios al consumidor y sé que entendés bastante también del tema.
Cuando sale el dato del 0% en el mes de mayo, ¿verdad? Obviamente eso genera un impacto mediático, digamos, fuerte en la gente al pensar de que no variaron prácticamente los precios, ¿verdad? Con lo cual después cuando vemos el desagregado, sí vemos que hay precios que subieron, hay precios que bajaron, pero en esa especie de balanza al final quedó en cero en la comparación. Pero un tema que seguramente habrás escuchado hablar varias veces es si en realidad el salario mínimo tiene que ser medido primero en base al IPC que tiene el Banco Central o debería ser el INE el que hace esa medición y no sobre esa canasta tan amplia que tiene el Banco Central, sino sobre una canasta básica de alimentos, donde efectivamente la variación de esos precios estén un poco más cercanos al consumo que tiene el trabajador o el obrero, digamos, que percibe el salario mínimo. ¿Tenés alguna opinión respecto a ese debate que varias veces se ha puesto sobre la mesa sobre quién mide y qué se mide para analizar el ajuste del salario mínimo? Mira, por el tema de, primero, hay que partir del punto bien claro de lo que dijiste, o sea, que yo creo que tenés bastante razón en lo que dijiste. No es que la inflación no haya cambiado, o sea, hay un montón de precios que están detrás que varían y en el neto termina siendo cero. Y de hecho, algo que probablemente a la gente se le escapa ahora que yo diga probablemente va, o sea, a fijar un poco más, pero la inflación tiene bastante estacionalidad, o sea, estacionalmente. Siempre la inflación de mayo suele ser baja. La de junio también suele ser baja. Entonces, no es para nada fuera de lo común tener una inflación de cero en mayo. O sea, de hecho, probablemente a muchos en el mercado les sorprendió, pero en realidad era bastante esperado. O sea, no es raro eso. Ahora, dicho eso, ¿quién mide o quién no mide? El Banco Central está midiendo bien. O sea, siempre la inflación es un debate, especialmente en periodos en que hay alta inflación. Y yo no tengo claro todavía cómo pueda llegar a hacerse para que esa parte salga del Banco Central. Hasta ahora yo creo que está bastante bien ahí, están haciendo bien su trabajo. Tener que pensar que ellos cada cierto tiempo son auditados en sus organismos multilaterales, están ahí, la forma de medir inflación es bien estándar en todo el mundo para que justamente sea a lo que sea comparable, medible y que no tenga una idiosincrasia propia. Recordate el problema que fue en Argentina cuando de golpe ellos empezaron a cambiar el dato de inflación y el problema de credibilidad que generó bastante eso. Entonces, eso es algo que siempre hay que cuidar. No es menor el tema de medir inflación. Ahora, dicho eso, el tema de que cuánto tenga que aumentar o no el salario mínimo. Es que reconocer que el salario mínimo no es un salario de base. O sea, es un salario. No necesariamente que tiene que ser el estándar para todos, pero un salario de entrada al mercado de trabajo. Ahora, hay algunas economías que incluso tienen un salario más bajo en el fondo para tratar de incentivar la entrada de la gente al mercado de trabajo. Hay otras economías que tienen un salario mínimo un poco más alto, pero probablemente tienen una economía mucho más formal, mucho más, con mucho más elementos de protección social y que están ligados a eso, que hace que sea, no sea complicado que tengan un salario mínimo más alto. Ahora, la percepción mía que yo tengo es que siempre los salarios están indexados a la inflación. ¿Por qué? Porque justamente eso hace que la inflación tenga un efecto limitado en los salarios. Si es que uno incrementa los salarios artificialmente al, no sé, al 50% más, vamos a decirlo, pero probablemente. Siendo bien para un elemento exógeno, alguien quiere hacer buen tipo y diga, no, ahora vamos a subir el salario mínimo 50% más. La única cosa que va a hacer es que la pyme, que era formal, o sea, va a despedir gente probablemente y va a generar probablemente un retroceso en el empleo formal. O Claro. directamente va a hacer que simplemente se salga gente del mercado de trabajo, gente que se quede desempleada. Ahora, dicho esto, también es importante recordar justamente el paper que dio el Nobel, que creo el año pasado, donde ha pasado el CARD, que justamente analizaban el impacto del incremento en un salario mínimo al desempleo y encontraban que no tenía efecto. Pero estamos hablando de un contexto de incremento de salario mínimo limitado. Estamos hablando de un contexto de incremento de salario mínimo fuerte, exagerado el 50%.
O sea, ahí hay que tener un tema, porque uno lo que tiene que tratar es que la mayor cantidad de personas se incorporen a la economía formal. ¿Por qué? Porque es la que te permite tener más estabilidad, más seguridad y un montón de otras cuestiones que ahora la informalidad no tiene. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Es una economía muy informal. Y el punto de entrada al mercado formal es un tema que siempre tiene que tenerse muy en cuenta y que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, totalmente, ¿no? Y Los datos del INE nos habla que son más o menos 1.800.000 personas que están ocupadas, pero lo hacen de manera informal, es cerca del 64%, con lo cual si eventualmente se dan ajustes muy fuertes, como ocurre en la Argentina, ahora que ellos conversaba justamente hace unas semanas que estuve en Buenos Aires y le preguntaba, ¿cuántas veces aumentan ustedes el salario acá en Argentina con estos niveles de inflación por sobre el 100%? Y me decían ellos, por lo menos 3 veces como mínimo. Imagínate todo lo que eso generó en materia de problemas de desempleo, de aumento del nivel de la pobreza, de inestabilidad, problemas también para hacer proyecciones de inversión. O sea, no es tan sencillo el hecho de, así como están pidiendo ahora los gremios, aumentar nomás 37% y esperar que todo siga como está ahora funcionando, Wildo. Es un tema. En Argentina la gente recibe el sueldo y la primera cosa que lo que hace a la 1 hora ya está tratando de comprar dólares para mantener su poder de compra. Acá la gente no hace eso. Entonces, de hecho, un amigo argentino venía y le parecía raro que la gente no cambie inmediatamente su ingreso laboral o su ingreso de negocio a dólares y tenga eso para mí, porque están en otro entorno. Entonces, es distinto eso. Sí, totalmente. Wildo, te agradezco muchísimo por esta conversación. Realmente muy interesante siempre poder Y conversar. voy a analizar los temas económicos y bueno, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento sobre estos temas. Dale, muchas gracias a la invitación y saludos a la audiencia.